요즘 사람들은 더 이상 편지를 쓰지 않아 왜 문자 하나에 다 담길까 그 많은 얘기가 마주보고 하긴 어색한 마음 하얀 종이 위에 펜이 닿았으니 용기 내 써내려가 볼게 사랑해 좋아해 촌스럽지만 이렇게 고백해 멋은 없 for you now you got 2 minutes of my time and I don't really break too easily but I'm worth it cause I'll slip into your dreams tonight oh so give me your all I'll take it to Mars oh I'll stick like glue inside your mind just watch me break in Watch me break in your sweat. You're falling into me, touch me. I swear, you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Chanchita, buenos días. Me veo amarilla. ¿Por qué será? ¿Por el sol? Sí, estoy con mi chanchito. Hola, chanchita, ¿cómo están? Estoy con mi chanchita. Ya dejamos la trini recién. Son 10 para las 8 de la mañana. Había mucha gente en la entrada, así que no grabé nada. Primer día, la sensación esa de ir a la bendición, de descansar, sí. De la bendi. No, por la gente, nosotros no, si lo quise por teléfono. Pero muchos sí. Que las mamás estaban atacadas porque no dejaban entrar al colegio. Yo le digo a mi chancho que habría sido la primera vez nosotros acá, yo también habría estado así. Primer año, ¿te acordás? Porque muy grande el colegio, igual la niña era grande, pero era nueva. Entonces la mamá estaba enojada porque no la dejaban entrar. Y había otra mamá que tenía una chiquita, era para primero, yo creo. Primero básico, nueva, también. Hasta acá porque no dejaban entrar. Terrible, pues, terrible. Yo creo que a los chiquititos debieran dejar a los papás entrar.
los sí. de primer año. Último año. Los nuevos y los de primero. Sí, porque es brígido. Último estos 3 días nomás para que ellos, el proceso de adaptación sí. para ellos, imagínate un colegio tan grande para un chiquitito ahí que... Pero sin pandemia, nosotros nos dejaron entrar una vez nomás. Sí. Después la Trini entraba llorando y yo me iba llorando. Claro. Todo llorando. Imagínense. Pero ahora no, ahora está más grande. La... Ella pregunta. Y un bola triste ahí. Sí. No sabía lavar ni la cara, le pesaba hasta el sueño le pesaba. Sí, pues la Trini pregunta, ahora está más grandecita. El Renato se quedó durmiendo y mi papá se quedó ahí, vamos, yo creo que ya tiene que haber despertado. Y hace un calor y yo con pola, hace calor. Anoche también hizo calor. Y abuelita, nos vemos en la casa, vamos a llegar a tomar... Ah, mi chancho se va a su trabajo. Lo bueno es que me va a acompañar todos los días en la mañana. Lo paso a dejar al metro y después... No voy a la... Sí, es más fácil porque hay un taco y anda tan agresiva la gente que no me gusta. Les voy a mostrar para el otro lado. Saluden. Saluden, po. Aquí ya salimos ya del de como el enredo que hay en la salida del colegio. Como un put. Sí, a tanto cruza. Hasta aquí llega el auto para dejar a la gente ahí. ¿Te imaginas? Aquí tiene que haber otro colegio. No, aquí hay otro colegio, ¿se parece? Sí. Pero es más pequeñito. Ya sabía todo. No, no. No, en iglesia. Ya, nos vemos en casita, güeras, tomándonos un café. Ya me dio hambre. ¿Te dio hambre? Ya, güera, ya estoy en la casa, estoy con... Mira, Renato, los cereales, no se te vayan a dar vuelta. Y estaba despierto mi guatón cuando llegué, estaba con el tata. Y ahora me hice un cafecito de esto en sobre y me hice pancito con palta. Pancito con palta, qué tanta cuestión. Mira. Dos pancitos con palta y Renato le dio un poco cereales, que se tomó la lechecita, así que ahora un poquito cereales. Y quería hacer ejercicio ahora en la mañana, pero tengo que hacer aseo, hartas cosas, entonces no sé si alcance. O dejarlo para la tarde, después que ya te la trine acá, ponerme a hacer ejercicio. Eso había pensado mejor, porque ahora en la mañana me pongo a hacer cosas... A ordenar, a dejar como listo para almorzar. Después a buscar a la Trini, almorzamos. Es así que con la guatita llena a mí no me funciona tanto, pero tengo que programar eso. Tengo que programar. Aparte que el Renato solito. Menos me va a dejar hacer ejercicio. Va a ser puro estrés. Igual despertó temprano, entonces capaz que duerma siesta y ahí... Yo durmiendo también. No, yo duermo siesta en la noche, no puedo dormir. Ahí podría ser. Ah, ya abuelita, voy a tomar desayuno, nos vemos más ratito haciendo cualquier otra cosita de nuestra rutina, nueva rutina. Esta es nueva rutina, hace tanto tiempo que no hacía esto. Ya, nos vemos más rato. Ya, güeras, hice el baño ya, lo tengo impecable, son 10 para las 10. Y ahora me vengo a hacer la pieza de los niños, porque está el desorden como siempre. Que la Trini tiene ropa ahí encima porque está esperando que le desocupe del lado de Renato para ordenar bien sus cositas. Así que voy a hacer las camas para avanzar en esta hermosa vida. Yo ando buscando el aro, güera. Para variar, lo tengo perdido. Parece que está aquí en el pasillo. He pasado como 7 veces. Pues no, está aquí en el pasillo. El living lo dejé limpio anoche, pero igual el piso se ensucia al tiro. Al tiro, y tenía guardados los juguetes. Renato ya lo está sacando. Ya empezamos con eso. Y el aro no está en ni un lado. Ya, se va a tomar las pastillitas, él sabe, se va a tomar sus pastillas. No, a mí me robaron el aro. O me lo escondieron. Hijo, ¿has visto el aro? Que tengo estos dos aros que están malos, pues estos son chayas. Acá. ¿Verdad que aquí estaba grabando ayer? Así que eso, mi güera, voy a hacer la pieza. Todo. Pero como es temprano, estoy súper relajada.
Tengo el auto allá afuera porque así después llego y salgo con toda la cosa. Si quieres arena, sé que estás muy buena y todo, pero el que juega con fuego se quema. Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas, quieres que por un ratico me den castigo, me den condena. No lo estás pensando bien. Chica me tiene de virolao, mirando como un bobo lao lao. Si te sigo el juego estoy fritao. Están contados, si se enoja. Tengo lo que a ella se le antoja. Pero nada de eso, le doy tarjeta roja. Fue una bonita paradoja, hasta que se nos volteó la hoja. Mami, eres pura adrenalina. La candela en el barrio más que gasolina. Pero mami, veo como a ti te miran. Por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila. Yo no quiero nada de problema. Pa' tú tienes novio, no voy a tocar el tema. Tú estás bueno, pero tú ya mami queman. Por eso ya me fui en la Porsche para la mierda. Si quieres arena, sé que estás muy buena y todo, pero el que juega con fuego se quema. Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas, quieres que por un ratico me den castigo, me den condena. No lo estás pensando bien. A ese barco no me monto, de eso estoy certero. Nací pa' cantante, no fui por diosero. Con solo abrazarme, que Dios cuide al que quiera enamorarte. Aunque es algo que la mayoría comparte, yo me retiro chico porque no está bien. Entonces... Ya güeras, por lo menos ordené la pieza. Por lo menos si estoy empezando. Renato deja sus cachureos aquí. Esto le voy a poner ahora, o sea, más ratito cuando vayamos a buscar a la Trini. Por eso lo dejé ahí. El plumero ya, por último quedó más ordenadito. Y esto es basura que me la tengo que llevar. Yo la estoy botando todo. Y estas cositas hoy día parece que las vienen a buscar. Es ropa que tengo ahí para regalar. Así que bien, ahí tengo otra bolsa. Son tres bolsas que voy a regalar. Así que miren este moño, esta cara. Me voy a echar una maquilladita. Entonces ahí están las camitas. Ahora tengo que ir a hacer mi cama. Mi cama, para después ordenar aquí un poco. Que ya sacando las bolsitas esas, puedo avanzar más. Qué rico llegar. Es que mira, yo siento que es tan maravilloso llegar del colegio y que tu cama esté hecha porque uno viene cansado o destrozado de tanto estudiar, de tanto lecer con los compañeros. Entonces a mí me encanta que la Trini llegue y tenga su camita hecha. Bueno, su pieza en general. Se la dejé bien ordenada y se sacó toda su alhaja en la mañana. Mi chanchito estaba atacado. Me dijo, no se sacó los collares anoche. Ya se los sacó ahora. Igual tenía un reo, pero igual se los saqué. ¿Para qué tanto color? Así que ahí se los dejo. Y esto me queda un poco doblado. Ahí sí. Ya. Está el baño, la pieza de la Trini. Ahora me voy a mi pieza. A mi pieza, que es la cama y algunos chiches que hay ahí. Ya, volvemos cuando esté hecha. Ya, güeritas. Voy a tener que cambiar eso porque ya, hasta a mí me molesta. Voy a empezar a trapear. Voy a empezar a trapear la pieza de los niños y ahí me voy trapeando para allá. Ya, barrilla. Ya. No sabes lo que pasa. El primer verso, papi. Lo que manda aquí la clave. Este ritmo guaguanco. Esto es lo que existe. Y también chamaco. Nadie nos resiste. Aquí estamos bravos. La chema tan brava. Esta vida es brava. Y yo también soy bravo. Por eso lo que repica son los cueros. Ya, mis güeras, me falta hacer la cocina. Son las
11:30. Estaba sentadita un ratito, me tomé un yogur con el Renato. Me senté ahí a ver televisión y ahora estoy pensando en qué podemos almorzar con la Trini. Tengo ganas de comer como lechuga. Ah, ya, bueno. Póngase. Se está poniendo chorcito Renato porque vamos a ir a buscar a la Trini un ratito más. Tengo palmitos. Tengo atún. Así que yo creo que va a ser lechuga con atún. ¿Qué pasó? No, ya no seas rabioso, güero. Y... ya ponte la otra, po. Esa. O la zapatilla. El Renato, él tiene que buscar la solución. No le gusta ni esa. ¿Ah? ¿Cómo no está? Trae tus chalitas para acá. No me dejes el desorden. ¿Y te sacaste los boxers? Tienes que andar con boxer. Ya, trae las chalas. Pero tráelas para guardarlas. Los chicos han llevado su idea. Ahí no están, pues, pero yo la guardé en tu cajón. Uy, el niñito. Busca en tu cajón, Renato. No, aquí no está. A ver, ábrelo. Aquí no está. ¿Viste? ¿Está desde aquí? Sí, po. ¿Te va a poner calcetines? Tome. Toma, ¿no? Ya, ¿no? Póngase calcetines. ¡Oh, más! Más, ya. Pero igual, yo creo que le voy a poner pañal para ir a... porque en el auto... le pongo un pañal. Sí, mejor que se haya sacado los boxers, porque así le pongo el pañal y vamos, voy más tranquila igual. Después llegando le pongo el boxer, le saco los pañales. Ya, a ver estos plátanos, ¿cómo vamos? Como que ya no están tan verdes, miren. Las puntitas están verdes, pero para acá ya está más amarillito. Yo creo que la otra semana me los puedo... no. Yo creo que en unos días más ya lo podemos comer. ¿Y qué más? ¿Qué más? Voy a lavar la loza, que tengo la loza del desayuno. Los vasos de ayer, del desayuno, ocupé una taza, porque hay tanto... ah, pero en la mañana mi chancho tomó café, la leche Renato. Así que voy a lavar la losita, mis güeras. ¿Ya? Eso. Ya, mis güeras. Me quedo como... ¡ay, que la cagué, Dios santo! A ver. Que me eche un poquito de... ¡ay! Bueno, que voy con mascarilla, si es para cuando grabo en el auto y todo, me eché un poquito, bueno, me eché bloqueador y un poquito de iluminador y me crespé las pestañas, pero no me eché nada de máscara de pestaña. Solo un pintalero para no tener la cara que tenía. Cara de enferma. Ya, ya vamos a ir ya con mi chanchito que quiere salir. Así que vamos a bajar mientras. Vamos a buscar a la Titi. No le encontré ni un gorrito a Renato para el sol, pero le eché harto bloqueador. ¿Dónde? Sí, harto bloqueado. Porque hoy día va a ser 33 grados, algo así, más calor que 8. Y yo voy de jeans. Pero después cuando llegue me voy a poner ropita para hacer deporte, así que después me baño y quedo fresquita. Ya, ¿qué más me falta? Mi chanchito está desesperado por salir, mi cuero. Uy, ¿dónde están mis otros lentes? Ya, nos vemos en el autito. Ah, miren, dejé mi pesita en la cocina. Bueno, ahora dejé un plato ahí con una manzana y un yogur que comió Renato. Pero guardé casi toda la... no, toda la loza la guardé. Y lavé todo. Para llegar y preparar la comida más rato. Hasta que hace caluroso, güeras. Voy a abrir aquí para que salga el aire caliente. Y tenía el auto afuera. Ahí va mi gordito en su sillita.
Y de apuro salís, igual vamos súper temprano. Son las... Está desesperado por salir, así que ya vamos tranquilitos. Siento como pesado el auto. ¿Y vos? Ah, miren, güerita, me puse esta mascarilla. Me la colgué aquí con estas cositas que me regaló la Marcela. De tu réplica me regaló varios de estos. Y no lo había ocupado. Y ahora me lo puse porque la otra, una vez, se me olvidó ponerme la mascarilla. Como ando viendo que esté cerrado el auto, que los niños, que es la cuestión. Se me olvida, no sé ahora, pero en ese tiempo se me olvidó ponerme la mascarilla. Entonces, ahora me la aseguré aquí colgando. Así que eso, mis güeras. ¿Qué más? Después vamos a llegar a almorzar. Vamos a llegar a almorzar con los niños. Buena hora. A las 2 yo creo que vamos a estar. No, tómate tu tiempo normal. Hay unos que pasan. Está bien andar prudente, pero nunca tan tortuga. Ya. Ya, güerita. Nos vemos a la vuelta. O no, cuando esté con la Trini. Ya, güeras. Ya estamos en la casa, check. Si es que no grabé nada, porque hacía un calor de la pinche madre. Y andaba con el Renatito de la mano caminando. Entonces, no, yo dije, grabo cuando ya llegué a la casa. A la Trini, ¿cómo le fue? Súper bien. Hijo, ¿te sacó el pañal? Que lo había llevado con pañal. Sáquese usted el pañal y póngase el boxer. Voy a hacer una lechuguita. Sí, sáqueselo para que haga pipí. Está con toda la lesera porque íbamos para allá. Y se había quedado dormido. Se quedó dormido. Iba así con la cabeza. Y cuando llegamos lo tuve que despertar. Pues. Así que... lo tuve que despertar. Y está con la lesera ahora. Se ponen así. Ya no alcancé a cocer brócoli. Lo voy a hacer con tomate, lechuga. Atún. Y me queda arroz. Así que eso vamos a almorzar, güerita. Voy a lavar la lechuguita ahora. Y toda la vaina. Y toda esa vaina. Encontré mi vaso, estaba en el auto. Así que lo voy a lavar. Voy a echarme agüita para congelar. ¿Cómo estamos de agua? De aquí ni veo el ¿cómo se llama? El bidón, si está lleno, mitad, medio. Bueno, abuelita, yo y no me costó entrar porque yo fui, mi papá me dejaron ahí, obviamente no en la calle, en la entrada. Dijeron adiós, y yo y después, o sea, todos los protocolos, la temperatura, el alcoholcito y después entraste y todo bien, sí, pero, y ahí entré, ¿no te costó llegar? Sí, al primer a la sala, después bajé al primer piso otra vez y hablé con un mister cabecita de coco. Y me dijo, anda perdida. Yo, sí. Tenías cara asustada, ¿no? Yo creo. No me diga, anda perdida. Yo, no. No me acuerdo cómo llegar a la sala. ¿Qué curso es? Le dije mi curso. Y me dio todas las indicaciones de nuevo. Y yo, a ver, voy a probar. ¿Dónde quedaba la escalera? Y quedé en medio. Y ahí vi la escalera para tercer piso y ya me acordaba. Y después en el segundo recreo me junté con la tu compañerita. Sí, con una compañera y un... Ya. El Renato está con todas las cerabueras, donde nos sacó el sueño. Así que yo cacho que va a dormir ahora después de almuerzo. Ya, güerita, vamos a almorzar. Miren, ahí quedó la ensaladita. ¿Te gusta mi cucharón? Amo.
encima es de... De lechuga. Sí. No, yo digo que es de lechuga, de una hoja. Arrocito, y aquí nos quedó pollito del KFC de ayer. El juguito, muy rico. Ya, 1, 2, 3. ¡Provecho! Ya, güeritas, ya terminamos de almorzar. Y claro que tenía pipí tu pañal. Pues. Pipí. Que Renata se puso los boxers y se sacó toda la ropita. Y me tiene el cochinero ya. Mamá. ¿Ah? Ya. Nos vamos a ir a acostar un ratito porque tengo sueño, güera, y la Trini también, pero no creo que duerma. Ya, ahí arreglé la mesa, sí. Me falta lavar la loza, que la voy a lavar después. Sí, pe. ¿Vamos, hijo? Yeah. No me acuerdo si corté el gas porque tuve que hacer unos fideos a Renato. Porque se me echó a perder el arroz, güera. Nosotros nos comimos lo otro, pues. Pero el arroz lo sentí como malo, que no lo tenía en el refri. Mamá. Claro, tenía el gas dado. Entonces ahora tengo loza de nuevo, mamá, miren. Mamá, pero le eché agüita ahí para que esté... Ya. Mamá. Ya. Y... Ya, vamos, mi güerita, a acostar. Ah, me hice un café, que llevo el pañal de Renato. El short de Renato. Y se me quedaba mi cafecito aquí. Y después de la siesta, no sé, pretendo hacer ejercicio, pero ustedes saben que yo en la mañana tengo la energía. Pero voy a tratar, voy a descansar un rato. Y a ver si después me animo. No, hijito, cuidado que llevo el café. Voy a dejarlo acá un ratito. Dejar esto aquí, botar este pañal. No más que ya aquí por lo menos está limpiecito, la pieza la Trini y mi pieza. Ya. A descansar, güeras. Sí. Después de un trabajo duro mañanero. Tan, tan, destruida, che, güerita. Estuvimos acostados toda la tarde con los niñes. La Trini hasta siesta durmió, mi güera. Sí, estaba así con el teléfono, la Trini. Ya, como llegó mi chanchito, voy a hacer un poquito de deporte, güeras. Con esta misma ropa, porque de ahí me meto a bañar y quedo lista para mañana. Se me había olvidado un gran detalle. Que mi chanchito hoy no duerme acá. Mi chanchito tiene que viajar hoy día, así que viaja toda la noche para allá, para Pucón, a buscar a los jefes. Entonces con la Trini vamos a estar solitos y el Renato. Y todos los días mi chancho me decía que tenía que ir, pues. Todos los días. Y hoy día se me olvidó. Y llegó temprano, como a las 5:30, 6. Y le digo, ¿qué es tan temprano? Me dijo, no, es que me mandan para acá porque tengo que viajar. Pues yo, ¿what the fuck? Se me había olvidado. Así que eso. Entonces va a aprovechar que va a estar aquí para hacer un poquito de ejercicio. Ya, me voy a poner zapatillas. De mi chanchita. Ya, chanchitas, terminé la rutina. ¡Ah! La rutina hice como 45 minutos de nuevo, o casi una hora por ahí. Ahí sí. Y mi chanchita también está haciendo pesa. Y ahora me voy a bañar. ¡Pi! Renovada, che. Ya, güeritas, me bañé. Ay, qué fresquita, tenía tanto calor que me saqué toda la sudadera que tenía, toda la sudadera. ¿Qué quiere mi bobuita? Venga.
pasó? Ya me motivé. Ayer estaba así como ¡ah, no! Y ahora... ¿Ya tiene listos los cuadernos para mañana? Sí. El uniforme, la zapatilla, todo. Me falta activar el sueño. La parte que durmió siesta y ya vamos a dormir aquí los tres. Sí, pues. Sí, vamos a dormir aquí porque el papá no va a estar, pues así que nos quedamos acá, pero igual tenemos que dormirnos temprano, si no mañana yo paso de largo. ¿Te imagináis? No ir al colegio. Bueno, tenés que poner alarma, güeras. Años que no pongo alarma. Y yo creo que ahora vamos a tomar oncecita antes que se vaya mi chancho. Así que me voy a secar el pelo un poco para que tomemos once. Güeras, urgente. Ay, no sé cómo. Urgente, urgente. Voy a tener que comprar una crema. A ver si, uy, a ver si mañana paso al líder a comprarme una crema. No me queda nada, miren. Voy a comprar otra, sí. No tan cara, una barata, porque ustedes saben, marzo. Y los últimos cuadernos que le faltan a la Trini, que me faltaron. Así que yo cacho que mañana voy a pasar al líder. Pero cuando la vaya a buscar a ella, porque no quiero ir sola. No me gusta ir sola. Así que cuando la vaya a buscar, pasamos al líder. A comprar una cremita y los cuadernos que me faltan. Ya. Ahí vienen cremadas. Hola, mamá. Chanchita, miren lo que le regalaron a mi chancho. Un arrolladito, ¿no? Un arrollado de, del sur, ¿de qué parte? De no? Chillán, de Bulnes, para allá. Chillán. De allá, payasito. Se nota que es casero. Sí. Lo vamos a estar probando ahora. ¿Está bien con eso? Sí. ¿Te hacen hamburguesa los cortes? Sí, qué grande. Es que no tenemos máquina. Ahí para darle a tu mami. Ya. Muy bien, pensando en la suegra. Hay que cuidar el patrimonio. Yo estoy con pijama y hay sol todavía, güeras. Mira. Oh, está fresquito aquí. Ahí está la araucaria. ¿Qué, mi vida? Esa, mi güera. Botando las energías para después poderme dormir. Está rico el aire. Ay, que está rico el airecito. Yo ya tengo cara de pijama y eso que dormí igual. Hay que decirlo, dormí su siesta, güera. La noche ahí voy a estar con las pepas bien. Encima sin mi chancho. Uy, anoche hizo calor. Yo transpiraba el Renato igual, la Trini. Si hoy día hace mucho calor, voy a tener que dormir con la ventana abierta. Hay que decirlo. Ya, güerita, no olviden suscribirse, güera. Se me había... Hoy dije que lo iba a decir, al medio olvidé y se me olvidó. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy, güeritas. Porque ya no creo que sea grabando. Porque luego... Nos acostamos, bueno, se da mi chancho, nos acostamos y ya mañana seguimos grabando, ¿ya? Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, mis güeritas!